nuestro espacio radial haciendo extensiva una felicitación a todas aquellas personas que se encuentran hoy de cumpleaños. Dime, ¿qué hay, mija? ¿Cómo está la cocina? ¿Sí, todo bien? Bien. Mira, ponme un pan con tortilla. Oh, eso sí te lo dejo, porque fueron a buscar los huevos. Si quieres, yo te lo guardo. No, no, no. Mejor ponme uno mejor con jamón. ¿Jamón? Sí. Toma, 5 pesos. Dios. Que tengas un buen día. Sí. ¿Y Oscarito no va a trabajar hoy? Sí, lo que salió. ¿Y eso por qué? Fue con Katy a buscar el cake. ¿A esta hora? No, Carmen, fue la hora que le dijo el tucero. Mira, esta fiestecita la inventaron ustedes. Y yo no me la voy a echar todo arriba. Así que si no me ayudan, la suspendo. Tía, ¿quieres que te ayude? No, tú lo sabes. Pero si yo hago de todo en mi casa. Bueno, eso es en tu casa. Pero a ti me ayuda quien yo quiera. Estoy cansada de tanta fiestecita y tanta borrachera. Ven, Lili, deja a tu tía tranquila. Ay, mami, tengo unas ganas de irme. No te preocupes, mañana nos vamos a lo que sea. ¿Hiciste café? Sí, pero espérate, no entres, yo te lo sirvo. El HP no está aquí. ¿Hasta cuándo vas a seguir con eso, mi hijo? Tú sabes hasta cuándo. Tú sabes que lo que tú quieres no va a pasar. Carmen, acuérdate de vez en cuando que tú también me pariste a mí, ¿eh? Tómate esto, ¿eh? Ay, sí, tienes un tufo que no se puede encender ni un fósforo al lado tuyo. ¿Qué vas a hacer hoy? Celebrar con mi mujer. ¿Con esa? ¿Le van a hacer la fiesta al nene? No, pero yo no. Yo no. Esa gente. ¿Esa gente? Sí. Yo no veo a más nadie trabajando aquí que tú. Bueno, ya, vete ya, anda, que tu padre debe estar al llegar. Sí. Luego me cuenta cómo le fue con la policía. ¿Fuiste tú? ¿Abraham? Abraham, espérate ahí que te estoy hablando. ¡Abraham! Mami, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo soy sola para todo. Mira, trajimos el cake. ¡Ay, a mí qué me importa! Ay, abuela, tú siempre estabas más acá. Carmen, dime qué fue lo que pasó. Que tu hermano denunció a tu padre. Ay, ese tipo me tiene muy obstinado, para que sepan. ¿Y papi? Se fue para la unidad de la policía con Lester. Pero mira, mira la hora que hay, todavía no han mirado. Yo voy para allá. No, espérate ahí. Espérate, ¿y tú te vas con Jenny? ¿Eh? Te quedas ahí porque ella está haciendo lo que le da la gana. Ahora, ¿pero por qué no, tú...? No, mi amor, a ver, vete para allá con Jenny. Ya ellos deben estar al llegar. Yo voy a irme para allá con Jenny, pero voy a estar una hora ahí nada más. Si mi abuelo no está aquí, voy a buscar al degenerado ese y le voy a rajar la cabeza. ¡Oye, que el degenerado ese es mi hijo! ¿Qué te dijo? No, nada. No. Me pidió un pan y se fue. Mira, ayúdame aquí. Quítame esto, ponle mandarria, porque esto se está moviendo con el aire. Dale, ven. Dale, deja la bobería. Hola. ¿Qué, hola? Pues el carro pasó ese matón. ¿Te vas a poner a botear? Sí. Hay más búsqueda, ¿no? La cerveza, ¿no? Hey. I fit in a go. Mira, mejor te veo en la ponchera, ¿oíste?
Préstame tu celular para hacer una llamada urgente ahí. Cortica. Oye. Felicidades, hermano. Felicidades para ti también, hermano. Oye, yo no quiero que tú te la acerques más a papi. Mira, tu padre, dame aquel teléfono. Que me dé el pedazo de casa que me toca. ¿Tú me estás oyendo? Óyeme tú, Abraham. A papi le subió la presión. ¡Que se joda! Sí, yo sé que eso no te importa, yo lo sé. Pero, dale, suelta ahí. Óyeme lo que te voy a decir. Ahora mismo quiero que recojas tus cosas y te vayas para casa de la negra cochina esa. ¿Tú me estás oyendo? Cuando yo llegue a la casa no quiero verte a ti ni a tus cosas, porque voy a tirar todo eso abajo y le voy a dar candela. Te voy a matar. ¡Hijo de puta! Ya está bueno, ya, llama acá. Llama acá, llama acá. Te voy a matar. Ah, bueno, ya, chico. Te espero en el taller. ¿Qué tú haces ahí sentado mirando para esa casa como si fueras un mendigo? Ida. ¿Tú sabes desde cuándo te estoy buscando? ¿Qué hora es? Las 8. Ah, nena, perdóname, perdóname. ¿Qué hacías aquí? Vamos a ver. Esperando. Eso. Eso estaba esperando por mí. Eso. Qué horror. Pero Amanda, te hizo una comidita rica que se enfría. ¿Y tú qué? ¿Ah? Quien no te quiere no te merece. Anda, vamos. Vamos. No te pongas así. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Que no te pongas así. ¿Qué vas a hacer con eso, nene? No sé, no sé qué voy a hacer. Mira, mejor quitamos esto y ponemos otra después. ¿Alguien me puede decir si han visto a Lester? No, yo no lo he visto hoy. ¿Qué le pasó a la sombrilla? A esto, abuela, que ayer... Que anoche parece que hubo mucho viento y cuando amaneció estaba así. Ah, ustedes están en el pueblo y no ven las casas. La tiene un poco alta. Y está ojeroso. ¿Él durmió bien anoche? Sí. Bueno, vamos a esperar a la doctora a ver qué dice. Oye, yo estoy aquí. Estás hablando como si yo no estuviera presente. Ay, papi, anda. ¿Y te queda mucho para terminar? Ya casi. Ya casi termino. Me imagino que debes estar muerta. Bueno, ¿y la doctora esa dónde está? Papi, tranquilízate, ¿eh? Buenos días. Buenos días. Antonio, ¿usted por aquí? Qué remedio. Que igualmente son noticias fuera de nuestras fronteras, más de la actualidad en el mundo. Hasta ahora en la redacción informativa con el Cita Gómez. El Cita, te reiteramos el saludo. Gracias. Reitero los buenos días para ti y, por supuesto, para todos los amigos que están en sintonía. Comunicadores. Dígame. Los mexicanos continúan hoy los debates. Ah, Ignacio. De nuestra América. ¿Él no está contigo ahí en la ponchera? Ah, bueno, no sé. Bueno, nada, despreocúpate que en cuantico venga, se lo digo. Bueno.
intercambio de ideas y la creación de un plan comunicacional. ¿Llegaste a la hora de almuerzo, caballo? Dime, hermano. ¿Qué es lo que hay? Ahí nada más. ¿Duro como un trapo? Pero bastante bien. Te veo entero. Tírame un caballo con la goma esta, que la tengo bajita de aire, chico. Ven acá, cuéntame, ¿el carro qué es? ¿El ladita? Sí. El ladita está bastante bien. Qué bueno, chico. Ese suegro tuyo es lo más grande, ¿eh? Digamos que se cansó de manejar. ¿Y tú qué? Ahí, tú sabes, en lo mismo. Pasa por allá el domingo. Nos damos unos traguitos, jugamos un poco de dominó. Ah, ¿tú quieres matarte? O no se te olvide que yo soy la cátedra del dominó, cojo un peso antes. ¿Qué cátedra? Cojo un peso antes. No, 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 venga con esa ahora. No, 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 no. Tráeme una gente que sepa jugar mejor que tú. Ahí, ahí, ahí. Cuídate. Dale, estamos bien. ¡Carito! Fue a la tienda. ¿Ya tú terminaste ya? Coge la cartera y ven con nosotros. ¿Y vamos a dejar a los viejos solos? Sí, ven con nosotros. Ordene. De la muerte está entre 12 y 8 horas. Se trata de un hombre blanco, de complexión física media, y mide aproximadamente entre 1,65 y 1,75 de estatura. Ahora bien, hay signos de violencia visibles. Presenta quemaduras en el torso, abdomen y miembros superiores, fundamentalmente, y otras lesiones que vamos a analizar ya cuando hagamos la necropsia, porque nos parece que pueden ser efectos de la caída. Gracias, doctor. Jefe, estuvimos observando el respiradero que está arriba del túnel y todo parece indicar que ese es el lugar del hecho. El cuerpo lo lanzaron desde arriba. ¿Qué altura tiene más o menos el respiradero? Aproximadamente unos 20 metros. Por el ancho del carril de las huellas de neumáticos debe ser un auto ligero. No existen huellas que indiquen algún tipo de lucha. Al parecer lo trajeron envuelto. Recogimos fragmentos de una frazada de color verde, parcialmente combustionada. Va a ser difícil identificarlo. Tiene quemado casi todo el cuerpo. ¿Tenía joyas, carteras? Una manilla. Coronel, aquí. Aquí no hay vecinos, aquí no hay casas colindantes. Esto está difícil aquí. Licé, infórmate sobre hombres blancos ausentes a su domicilio. Empieza por los municipios aledaños.
¿Has visto alguno de tus hijos? No, no vi a Lester. ¿Y al otro? Mira, Carmen, antes de hablarme del otro, más vale que te mires el brazo. Si fuera por eso, no colaría más café. Oye, ya, Carmen, ya. No quiero que me hables de Abraham. Tom, ¿lo viste ayer a Raquel allá en el policlínico? Sí, la vi, Carmen, la vi en el policlínico. Ah, ¿y no le preguntaste por Lester? Oye, coño, Carmen, ya, déjame tranquilo un rato. ¿Y te tomaste la pastilla de la presión? Mira, vete al carajo. Todo está listo para que entre en funcionamiento lo que será el radiotelescopio más grande del mundo. Solo falta evacuar a 9.110 residentes del área donde está ubicado, en el sur de China. ¿Qué? En funcionamiento, China se unirá a la búsqueda de vida inteligente en el universo. ¿Pero cuándo fue eso? ¿Por dónde? ¿Y por qué? Señor. Señor. Sexo masculino. Tez blanca. Entre 45 y 55 años de edad. 1,70 m de estatura. Complexión física media. Pelo entre negro y canoso. Ondulado. La necrodactilia no procedió. Hay que realizar un estudio de ADN. Esta era la manilla que estaba utilizando en la mano derecha. De esas que utilizan las personas para regular la presión. Sí. ¿Confirmó la data? Menos de 12 horas, próximo a las 8, contando hasta el momento en que se levantó el cadáver. Ahora presenta una fractura en base y bóveda craneal por un golpe severo que le provocó un traumatismo craneoencefálico. Ahora bien, este occiso también presenta quemaduras de carácter vital, que fueron las que le causaron la muerte. Es decir, que en el momento de ser quemado, aún estaba vivo. Hey, Oscar, hey, Daniel. Dime, Ida. Jenny, ¿Abraham está ahí en la casa? No, yo no lo he visto. ¿Y desde cuándo tú no lo ves? Mira, sinceramente no sé, porque tú sabes que siempre está en lo suyo. Yo... Mira, te tengo que dejar porque estoy complicada aquí en el trabajo. Tengo clientes, ¿oíste? Dale, mi vida, un besito. Chao. Estuve revisando los reportados como ausentes. De esa edad, solo hay dos hombres de piel negra. Los otros son ancianos. Amplíalo a nivel nacional. Es probable que nadie haya denunciado la ausencia de este sujeto. A ver, han pasado apenas 24 horas. Adelante. Ya terminé. Ya lo imprimí. ¿Que tienes alergia al teclado, mi hermano? No, no, no. El problema es que tú sabes, a mí no me gusta eso. Eso no es fácil, chicos. ¿Y tú no le tienes alergia a Silvio? Ah, pero... fue todo el mundo. Ah, eso es así. Los instructores se ponen para eso. Eso es así, eso es así. Bien, volviendo al caso. El control que tenemos sobre el lugar del hecho tiene que mantenerse con toda discreción. A ver, este es un lugar apartado. Para llegar hay que tener auto. Yo no creo que los autores sepan que ya se encontró el cadáver. ¿Y ustedes piensan que los autores puedan volver al lugar de los hechos? Sí, nos ha pasado otras veces. La gente se equivoca, además está el factor miedo, que es importante. Es verdad. Coronel, si usted me lo permite, voy a ver cómo están las medidas de control. Julio, estás ansioso por irte para la calle. Tú sabes que eso es lo mío. ¿En serio? Bien, procede. Gracias. Jefe, se efectuó una denuncia en el municipio Plaza. La hizo una mujer. Sí, el hombre reúne las características. Enseguida le paso la información. Abraham Martínez, de 52 años. Cumplió un año de privación de libertad
por el delito de lesiones. ¿Ese es el ausente? Sí. Bueno, ¿a dónde tengo que ir? El jefe de sector ya está trayendo para acá a la denunciante. ¿Entonces la recibo? Bien, sí. ¿Cuándo usted vio por última vez a esta persona? Antes de anoche. Después que comió y picamos el cake, lo acompañé hasta su casa. Fue su cumpleaños. ¿Desde cuándo ustedes se conocen? Hace 6 años. ¿Y él vive en su casa? Con sus padres, con muchísimos líos. Pero tiene un cuartucho en el patio de la casa. ¿Y se ven todos los días? A veces no. Porque él toma mucho y a veces se me pierde. Es una lucha. Bueno, ¿y no será esta una de esas veces en que se le pierde? Yo siempre me preocupo, pero esta vez... Mire, compañero oficial, a mi casa me llamó un señor por teléfono y me dijo que Abraham se había ido por San Juan y Martínez. Que no dijera nada. Que él me llamaba cuando llegara a Miami. ¿Y esta persona usted la conoce? ¿Sabe? No, no sé. Además, ¿con qué dinero se puede haber ido del país? Él nunca me habló de eso. ¿Él, Abraham, usaba alguna prenda específica? Y una manilla de esas que son para la presión. Permiso. ¿Se parece a esta? Sí, pero es que esa está como quemada. No. Él usó una igual. Pero la de él está nueva. ¿En qué mano lo usaba? En la derecha. ¿Qué le ha pasado a mis hijos? A ver, tranquilízate, anda, ven. Que estabas teniendo una pesadilla. No. Incorpórate, que te voy a traer un poquitico de agua. Yo lo que quiero es ir a la policía. ¿A la policía? No, espérate, mami, que te voy a buscar una pastilla. ¿Cómo está? Más o menos, más o menos. Me dio una foto que tenía en el celular de Abraham y se la llevé a Mabel. Perfecto. Así que este es el sujeto. Yo lo conozco de alguna parte. Esa cara me parece conocida. ¿Tú conoces toda La Habana, hermano? Me parece conocida. ¿Trabaja? Sí, me dijo la mujer que trabajaba en una ponchera. ¿Ponchera en Mariana? De ahí lo conozco. Jefe. Es él. Es él. La única que lo va a llorar soy yo. La negra sucia. ¿Por qué dice eso? Así es como me dice su familia. ¿No entiendo? No me querían para mujer de su hijo. El padre no lo dejaba entrar a la casa. ¿Y eso también era por su causa? No. Dice que porque bebía mucho.
Pero ¿a quién se le ocurre mandar a mi hijo a dormir al patio? Como si fuera un perro. Mire que le dije veces, ven a vivir conmigo para mi casa. Pero él... La sanción de un año que cumplió Abraham fue por agredir físicamente a su cuñado. ¿Cuántos hermanos son ellos? Son tres, dos varones y una hembra. Curiosamente, los dos varones nacieron el mismo día. ¿Son gemelos? No, se llevan 2 años. ¿Cuál fue la razón de la pelea con el cuñado? Trató de agredir físicamente a la madre y al padre. El cuñado intercedió y sufrió una lesión. ¿A los padres? Sí. Decían que no lo dejaban dividir la casa y que lo tenían viviendo en la calle. Recientemente estableció una denuncia contra su padre por la misma razón. ¿Recientemente cuándo? 4 días. Perdón. Ordene. Bien. Manténganse a distancia y déjenlo todo registrado. ¿Qué pasó? Un auto que está merodeando el lugar de los hechos. ¿Me dará tiempo a llegar? Su familia. ¿Él tenía algún otro enemigo? Una vez tuvo una bronca bien fuerte con un compañero de trabajo. Pero lo resolvió. ¿Y Dania, cómo se llama este compañero de trabajo? Ignacio. Trabaja con él en la ponchera. ¿Dónde está mi dinero? ¡Come joda! Que cuando bebía, siempre se ponía violento. ¿Y se lo pagó? ¿El qué? El dinero. ¿Si se lo pagó Ignacio? No. Se lo pagué yo. Es que pobrecito, él todo se lo gastaba en bebida. Usted le dijo a mi compañero que el último día que lo vio fue el día de su cumpleaños. Yo lo saqué de allí, pero después quiso regresar. Y lo acompañé. ¿Sobre qué hora fue eso? Serían la 1. Todo estaba tranquilo. El carro del cuñado ya no estaba. La fiesta se había acabado. Él no era malo. Era malo. No, mi amigo, no. Estamos buscando una planta. Nosotros somos religiosos. Ah, ya. ¿Y siempre vienen aquí? Sí, a veces. Pero aquí lo único que hay es hierba para los conejos. Sí, ya me di cuenta. Nos vamos a otra parte. Nos vemos, mi amigo. Sí, dale, ten cuidado de echar para atrás ahí. Y bueno, solo habló de la familia y de un compañero de trabajo. Ignacio Molina es el compañero de la víctima. Bien, vamos a investigarlo. Otra cosa, ¿tienes el nombre del propietario del vehículo que andaba por el lugar del hecho? Positivo. ¿Y eso cuándo fue? Pues unos individuos andaban merodeando el lugar del hecho en un lado. Y Raúl Hernández es el propietario del vehículo, el cuñado de la víctima. Permiso. Sí, Silvia, ¿conoces a este hombre? ¿Qué está pasando, caballero? La información está llegando antes que yo. Cuando yo llegué, enseguida me evadieron. Vamos a informar a la familia. Y vamos a prepararnos porque ahí hay un posible sospechoso. Correcto. Viejo, el café y la presión. Ya va, déjame a mí tranquilo, ocúpate de lo tuyo.
El coronel viene en camino. ¿Fuiste a la ponchera? Sí, sí, pasé, pero Ignacio pidió la baja. Oye, mi hermano, a mí me hace falta que tú lo investigues. ¿Qué pasa? Mira, yo lo quería hablar contigo y con el coronel. Ignacio se crió conmigo en el barrio de chamaco, crecimos juntos. Ignacio es mi socio, Ignacio es amigo mío, Ignacio es mi hermano. Entiendo, lo entiendo. ¿Pero tú crees que él sea capaz de hacer una cosa como esta, matar a un hombre y quemarlo y eso? No. Me va ni pensarlo. ¿Me sirve? Vamos a hablarlo con el coronel. Tranquilo. Mira, Diego. Anótame la dirección. Jefe, queremos hablar un asunto ahí que tiene Julio. Pero primero observe al muchacho que está regando las plantas con la muchacha. A mí me parece, estoy casi seguro de que ese es el que estaba con Raúl en el lugar del hecho. Positivo, Silvio. Lo estoy observando. ¿Y cuál es el problema de Julio? ¿Qué le pasa? A ver, Ignacio se crió con Julio, es un amigo de la infancia. Y él quiere evitar tener que ser el que lo investiga. Bueno, está bien. Entonces, entrevístalo tú y que Julio se quede. Correcto. Ese es el otro sospechoso. Ese es el sobrino de la víctima, el hijo de Raúl. Vamos. Estamos cerrados. Esta la culpa es mía. La culpa es mía, porque si él se hubiera quedado, mira, aquí, no le hubiera pasado nada por ahí. Tranquila, tranquila, dame la pastilla. Oye, suelta. Dame. Ay, Dios mío, pobrecito. Doctora, por favor. Ya. Dice mi mujer que un policía quería verme. ¿Cómo se siente? Bueno, ella está más tranquila, está sedada. Ahora el que quiero ver es al viejo, que es hipertenso y el otro día amaneció en el hospital. Por cierto, déjeme hacerle una pregunta y discúlpeme. Lester, ¿cómo sigue? ¿Lester? Sí. Sí, esa noche era el cumpleaños de mi tío Lester. La fiesta se acabó temprano y mis padres y mi tío se fueron para sus casas. Y nosotros nos acostamos a dormir. ¿Y Abraham es tú? Porque también era su cumpleaños, ¿no? No, él debe haber celebrado con la... Con la mujer. ¿Entonces no lo viste? No. Pero él vino para la casa. No, él se quedó con su mujer. ¿Seguro?
Sí. Otra cosa. ¿Puedes indicarle a mi equipo el cuarto de tu tío? Necesitamos inspeccionarlo. Sí. ¿Ese ventilador siempre estuvo así? No sé, yo nunca entré ahí. Necesito saber si en la cafetería había montadas dos sombrillas y si la tablilla estaba puesta ese día. Perfecto. Nada. Muchas gracias, Ignacio. Tranquilo, jefe. Yo siempre estoy localizable. Ignacio vio a la víctima la mañana de los hechos. Y para por la noche tiene una coartada. Sí, uno de los niños tuvo hambre, hubo que llevarlo por el clínico. ¿Y cómo está ahora? No, ya está bien, ya está bien. Ah, mira, Silvio, pregúntale a Ignacio si él vio en la cafetería, si sabe si había más de una sombrilla. Y si sabe si alguna se rompió. Correcto. Dale, me mantienes informado, mi hermano. No, de aquí nos fuimos para la casa, mi hermano, mi esposo y yo. Y por la mañana temprano yo vine para llevar a papi al policlínico porque tenía la presión alta. ¿La doctora que está aquí uh-huh. es la misma que atendió a tu papá? Sí. Ella era la que estaba de guardia esa noche, sí. ¿Tu hermano Abraham no dormía dentro de la casa? No. Mi papá se lo tenía prohibido. Pero el lugar donde dormía no tiene ninguna seguridad. Mire, yo le voy a decir la verdad. Mi hermano tenía muchísimos problemas con el alcohol. Él era un indeseable. Bueno, que Dios me perdone. A mi mamá le viró una cafetera de café caliente en el brazo. ¿Tú lo viste el día del cumpleaños? No, 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 yo no lo vi. Yo creo que él se quedó a dormir en casa de la negra esa. ¿Quién? No, de Idania, la esposa de él. Pero por la mañana temprano sí vino porque acompañó a mi prima y a la niña hasta la cubre. Entonces por la mañana lo viste. Sí. Voy a necesitar la dirección y el teléfono de tu prima. No, ellos no tienen teléfono. Pero la dirección, si quieres, yo se la busco. Después. ¿Y tu hermano Lester? No sé. Yo creo que es que no le han avisado o todavía debe estar trabajando. Sí, sí, coronel, yo sé dónde es. Pues enseguida voy a buscarlo. Sí, a mí lo que me parece extraño es que no haya aparecido, porque hasta hace un momento la novia del sobrino no soltaba el teléfono. Así que se lo tiene que haber dicho. Ah, mira, ya Silvio está aquí. Ok, yo se lo digo. Correcto.
Oye, Ignacio, dice que en la cafetería siempre hubo dos sombrillas, una chiquita y una más grande. Ya. Bueno, dice la Lucía. Dice el coronel que no te dejes ver todavía, que ellos te van a llamar. Lucía, pregúntale a la familia si hubo alguna bronca o algo y se rompió una sombrilla de la cafetería. Sí. Disculpa. Jenny, ¿esa noche hubo pelea? No, que yo recuerde, no. Todo normal. ¿Y entonces quién rompió la sombrilla y la tablilla de la cafetería? Debió ser el viento, no sé, que yo lo recuerde, no, no es suficiente. El viento. Yo no lo sentí llegar. Esa noche yo no me sentía bien. Y me acosté temprano. ¿Por qué vivía en el patio de la casa? Yo lo saqué de la casa. Usted sabe, para evitar una desgracia. Mucha borrachera. Dese cuenta, un día por poco nos mata a su madre y a mí. Y su yerno intervino y Abraham terminó preso. Sí, así fue. ¿Y Lester? ¿Lester qué? Óigame, a Lester no lo enreden en esto. Lester es bueno. Mi hijo Lester tampoco ha venido a verme. ¿Desde cuándo usted no lo ve? Bueno, desde ese día, desde el día de su cumpleaños, que bueno, yo misma le insistí que se quedara a dormir aquí, que total, su mujer estaba de guardia en el policlínico desde ese día. ¿Esa noche Abraham durmió aquí en la casa, en su cuarto? Bueno, no, Abraham me dijo que iba a celebrar su cumpleaños con... ¿Con quién? Ay, con esa. Y a lo mejor se quedó a dormir allí, no sé. ¿Y Lester entonces sí se quedó a dormir aquí? Sí, Lester, yo misma le preparé su canapé ahí en medio de la sala. Pero ¿dónde estará Lester? Ay, yo no puedo, yo de verdad que no puedo más con esto. No puedo, yo lo único que quiero es morirte. Tuve que darle una pastilla porque hace como 3 días no duerme. Encontré un fragmento de microfibra de color verde, que estoy segura va a coincidir con la frazada que apareció con el cadáver. Uh-huh. Además, el cable del ventilador está roto y hay que peritar el auto de Raúl. Perfecto. ¿Cómo te va, Lucía? Me han dicho varias mentiras, pero la madre me dijo que Lester durmió esa noche en la casa y a ella sí le creo. Sí, pero el nieto lo niega. Sí, es que todos lo están negando, coronel. Además, Katia, la hermana, me dijo que Abraham al otro día por la mañana fue a acompañar a una prima a la terminal. Y nosotros sabemos que es mentira porque a esa hora estaba muerto. Lo cierto es que tenemos que saber quién de ellos conoce lo que sucedió y a quién están encubriendo. Bueno, Katia, a su esposo y a su hijo. Eso es casi seguro. Sí. Y lo otro que me llama mucho la atención es que la doctora del consultorio me dijo que esa noche Lester había ido con su sobrino y con la hermana al policlínico porque tenía la presión alta. De eso ninguno dice nada porque supuestamente todos se acostaron temprano. Ya. Vamos a ver qué nos dice él. Ordene, coronel. ¿Por qué tú no venías? Siéntese, mamá, siéntese. Doctora, por favor. Y gracias.
Ustedes conocen al oficial Silvio. Ellos estaban recogiendo plantas, ¿no es así? Sí. Silvio, ellos van a ir para la unidad y el vehículo lo vamos a trasladar también. Pero mi hijo se puede quedar. Oficial. ¿Pueden dejar a solas con Lester? Por favor. Es que no sé por qué se lo llevaron. Para conversar con ellos. Para que nos ayuden a avanzar en la investigación. ¿Qué fue lo que pasó en el cumpleaños? ¿Y es verdad que la pulsera esa funciona? La noche de su cumpleaños fuiste a tomarte la presión acompañado de tu sobrino y de tu hermana. ¿Quién le dijo eso? La doctora que está aquí, que estuvo de guardia, y también tu esposa. ¿Por qué quiero ocultar esto? ¿A quién están tratando de encubrir? ¿A tu sobrino? ¿A tu cuñado? ¿A tu padre? ¿Usted se quedó aquí esa noche? ¿Quién mató a tu hermano? Yo pensaba que era alguien que venía a robar. Yo sentí un ruido y vi que entró por la puerta de atrás. No sabía que era mi hermano. Mi hermano quería entrar al cuarto de mi papá y quería matarlo. ¿Qué papel jugaron tu sobrino y su cuñado en todo esto? No, no, ninguno. Tu hijo y tu esposo fueron quienes asesinaron a tu hermano. No, oficial, no. No fueron ellos, fue Lester. Lester. Entonces ustedes lo ayudaron a esconder el cadáver. Nosotros nos enteramos después. Esa madrugada tú estabas con tu hermano en el policlínico. Estaban allí, Katia. Sí, nosotros estábamos, pero nosotros lo llevamos en el carro porque él se sentía muy mal. ¿Y tu esposo? Él estaba durmiendo. Entonces tú y tu hijo se enteraron antes que tu esposo. No, oficial, no. El niño no sabía nada. Él no sabe nada, oficial. Él no sabía nada. Mi esposo tampoco sabía nada. ¿Dónde ocurrió todo, Katia? Aquí en el patio. ¿Dónde está el objeto que utilizó para golpearlo? En el patio. Y me dice que su hermano abrió la puerta de atrás con la llave. Sí. Vamos a continuar esta conversación en la unidad. Esta historia está mal contada.
Mabel, ¿qué dijeron los resultados? Comprobamos que la mandarria fue el arma que utilizaron para golpear a la víctima. Encontramos máculas hemáticas y microfibras que resultaron ser feros humanos y se corresponden con el cadáver. También las huellas de neumáticos obtenidas en el lugar donde quemaron al occiso coinciden con el auto ocupado. ¿Dónde consideras que ocurrió el enfrentamiento? En el patio. ¿El cuento de Lester de que el cuchillo en la cocina es falso? Totalmente falso. La llave de la puerta de atrás tiene una sola copia y siempre la guarda la madre. ¿Qué pasó realmente en esta casa? Para mí está, coronel, entre el hermano, el sobrino y el padre. Por cierto, ¿qué fue lo que dijo la sobrina que estaba de visita en la casa? A Claudia la llamó para que dijera que Abraham la había acompañado a terminar, pero ella al final dijeron que no, que era mentira, que lo obligaron, en fin. Toda esta gente está mintiendo. ¿Quién rompió las cosas de la cafetería? Bueno, ¿y quién llamó a la mujer de Abraham para decirle que se había ido por San Juan y Martínez para Miami? Todavía queda mucho para los interrogatorios. ¿Qué papel jugaron tú y tu padre en el asesinato? Mi padre ninguno, mi papá estaba durmiendo. Entonces fuiste tú quien agarró el carro y llevó a tu tío. Sí, pero mi papá no sabía nada. Por eso fuimos al otro día al lugar, porque él quería saber dónde lo tiramos. Él no hizo nada. Todo lo hicieron tú y Lester. Mi tío Lester me despertó y me dijo que lo ayudara. Yo solo hice eso, hice lo que él me pidió. Además, cuando yo llegué allá, ya le estaba... Él no estaba muerto. Murió cuando lo quemaron. Pero yo no sabía. Lo cierto es que le quitaste a tu hermano la posibilidad de sobrevivir. Esa noche... Pensaba que él estaba muerto. Carito para que me ayudara. El viejo se enteró. Nos habíamos puesto de acuerdo para que nadie dijera nada. ¡Vamos!
mamá y mi esposa eran las únicas que no lo sabían. Y la falsa llamada a Idania para decirle que Abraham se iba del país. Eso también fue idea mía. Yo obligué a Oscarito a que hablara con Idania por teléfono, ¿no? Y así evitar que ella fuera a la policía. ¿Cuál fue la razón de todo este conflicto? Es que mi hermano siempre tenía la idea de dividir la casa. Y el viejo no quería. ¿Y entonces todo ese odio llevó hasta estas proporciones? Yo creo que podían haber cedido de ambas partes un poco. Yo no voy a levantar cabeza más nunca. ¿Y tu madre? No, Carmen, carajo. No, Carmen. Carmen. El Tribunal Provincial Popular sancionó como autores de un delito de asesinato a Oscar Hernández Martínez a 18 años de privación de libertad y a Lester Martínez Pérez a 25 años de privación de libertad.